avanzados. Uh-huh. Es decir, ya teníamos el desarrollo tecnológico para esos otros tipos de virus que habían sido financiados por CONACYT, por proyectos de fondos mixtos, por diferentes tipos de financiamiento. Es decir, teníamos toda la base tecnológica. ¿A qué me refiero con toda la base tecnológica? Es decir, ya todo el expertise, el diseño, el desarrollo mental de lo que implica hacer esto, ya lo teníamos muy avanzado. Después que surgió lo de la pandemia, fue que empezamos a desarrollar un biosensor para la detección de anticuerpos y de antígeno contra el virus del SARS-CoV-2. Y esto lo hicimos porque el que habíamos desarrollado anteriormente pues tenía ventajas que podrían ser aplicables para la detección, como que tiene una, puede ser detectado con una velocidad mayor a las pruebas que normalmente se utilizan o costos más bajos. Tan avanzado está que ya estamos haciendo pruebas, ya, ya hicimos unas primeras pruebas en el Laboratorio Estatal de Salud aquí en Michoacán, pero ahorita estamos buscando la alianza con el Seguro Social, que digámoslo así es el que está en la primera línea de batalla contra el virus y pues obviamente concentra casos. Yo creo que nada más el Seguro Social atiende como el 70% de todos los casos COVID a nivel nacional, ¿no? Hay un camino que seguir, ¿no? Nosotros hacemos el diseño del biosensor, lo probamos en un laboratorio certificado, que en este caso sería el del IMSS, ya hicimos unas pruebas en el laboratorio estatal. Ya con esos datos nos piden un cierto número de pruebas mínimo para llevar al INDRE, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde corren otras pruebas y validan los resultados. Ya con todos esos datos y los reportes que hacen los dos laboratorios, nos mandan, ya nos darían las herramientas para pedir la COFEPRIS, autorización de uso ya masivo para usarlos como pruebas. Bueno, puede llegar a hacer una detección de incluso de a 17 minutos. ¿Hasta los 17 minutos ya te da el resultado? Sí. Ok, ¿y el promedio de las otras más o menos como en cuánto anda? Aproximadamente media hora. ¿Tiempo? y un estudio en laboratorio, pues sí, puede tomar incluso hasta todo un día completo para hacer en el caso de la PCR. Uh-huh. O un ensayo ELISA. ¿Qué hace con que detecten anticuerpos o al SARS-CoV-2, propiamente dicho, el propio virus? Uh-huh. Porque ves que las pruebas de PCR son caras, muy, muy caras. Sale muy caro el sector salud y de manera privada también sale muy caro una prueba de PCR. Esta es una propuesta que nosotros, pues imagínate abatirlo. Por ejemplo, la de detección de virus, bajarlo a la décima parte del costo que tiene ahorita una prueba, ¿no? Los biosensores están asociados al uso de un software. ¿Qué hace ese software? Toma las lecturas de los biosensores. No sé si estás en una clínica en Villa Madero, allá en una clínica rural. Instalas el equipo con los biosensores, la gente pasando, le saca sangre, toma suero y empiezas a trabajar. El software lo que hace es vas registrando nombres de pacientes y luego vas tomando la lectura de si tiene o no anticuerpos contra el virus. Pero luego inmediatamente lo manda a una computadora centralizada en algún lugar, en el sector salud, donde comienza a recopilar todos los datos y así, si estaban ocurriendo 100 puntos de análisis al mismo tiempo en diferentes partes del estado, están alimentando la base de datos inmediatamente. Entonces es una visión así inmediata de lo que esté pasando en el estado con el SARS-CoV-2. Proyectos en específicos de la universidad. Ajá.
exclusivamente de la universidad, es la que nos está ayudando bastante. Pero esperemos hacer asociaciones estratégicas o alianzas estratégicas ya con industrias, con la industria, para que le entren a la parte interesante y pesada de los proyectos, ¿no? Entonces se está buscando la alianza estratégica, esperemos lograrla. ¿Y lo fabricarían aquí mismo ustedes? No, esa parte, pues sí, esa es la parte de la alianza con la industria, ¿no? Ajá. Que ellos, nosotros les decimos cómo se haga, cómo se tienen que construir los biosensores para que se construyan y se distribuyan al sector salud y vamos.